Entrar a encuentro es entrar a su casa. Es un ambiente familiar, estamos abiertos a la gente, a los inmigrantes, a la comunidad inmigrante, trabajamos con la comunidad latina. Para mí, encuentro significa oportunidad, oportunidad para autodescubrimiento. A safe place for them to come here instead of facing all these obstacles that they already face being here in the United States. Entonces, ese tipo de cosas para mí encuentro significa ese espacio donde se encuentra esa expresión. Es un centro donde uno se siente bienvenido, se siente en un área como que es parte de uno, como en familia, como en convivencia, donde a veces uno trae ciertas situaciones en casa, en su trabajo, y a veces aquí puede venir a compartir esas situaciones y ahí podemos encontrar a veces apoyo. Para la comunidad, encuentro significa hermandad, ayuda y sobre todo encuentro ayuda a las personas que viven en miedo a poder vivir una vida con más calidad. Les ofrece educación, que la educación es súper importante en todas las culturas, pero sobre todo ayuda a estas personas salir del miedo, salir de la ignorancia. Entonces pienso que es una gran organización para la comunidad. They like coming because they feel like they're at home with family here. They're very well received and vice versa. Whenever you come to Encuentro, it's like a family. You always feel welcome and it's not difficult to approach anybody whether or not you know them. So I guess just come and introduce yourself and get to know everybody. It's not hard to get to know everybody. Donde uno puede ser sí mismo, o sea, no tiene que ser una persona diferente. Uno cuando entra aquí, seas estudiante o seas maestro, tratando de informarse más sobre encuentro, uno se siente pues con alegría, ¿verdad? Porque no se siente como una escuela, se siente como una familia, se siente como comunidad, se siente que a uno lo aprecian. Si sabemos que muchas veces la vida presenta retos y problemas que resulta en que uno tiene que dejar sus deseos y sus sueños a un lado y enfocarse en una nueva familia, en un trabajo, en sus hijos o en un proceso de inmigración que quizás no tenían pensado en su vida. Entonces, llegando a encuentro es como una oportunidad de decir, bueno, ¿yo qué quiero en mi vida? ¿Cómo quiero desarrollarme como ser humano? ¿Cómo quiero participar en mi familia y cómo quiero participar en la comunidad? Para mí, encuentro es una parte de descubrir esas oportunidades otra vez. I think that the word is spreading. Obviously, we've had to add more classes in our agency for the students. Para mí ha sido enseñanza, ha sido superación. Para mí significa un espacio que es muy necesario, donde las personas inmigrantes o aliadas de la comunidad inmigrante pueden encontrar una manera de expresarse, porque la educación también tiene mucho que ver con la expresión de uno, ¿verdad? Como ser humano. Entonces, donde la gente es un espacio donde la gente puede encontrar esa expresión. Entonces, va mucho más allá de las habilidades que queremos que las personas desarrollen, que yo pienso que sí las están desarrollando muy bien, pero va más allá en ese sentido de crear comunidad, ¿no? Que lo vemos todos los días, que es una cosa bien difícil de definir, pero lo vemos, ¿verdad? En muchas maneras. Definitely like a family with both the staff and the students that come here. They're able to freely interact with one another, and to me it seems like they feel comfortable, you know, being here in this environment as opposed to somewhere else. Quiero que el público sepa que Encuentro tiene las puertas abiertas para todo mundo, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para ayudarles, sean latinos, mexicanos, puertorriqueños, lo que sea. Ellos pueden venir y encontrar la ayuda que necesitan. Y si nosotros no tenemos las herramientas para ayudarles, nosotros vamos a hacer lo posible para conectar a esa persona a que encuentre la ayuda que necesita. Sentir que mi familia, aunque la tengo lejos, está aquí, porque son parte de mi familia ellos.
y todo lo que conforma Encuentro. Entonces me siento muy, muy agradecida y me siento que necesitamos más creer en nosotros mismos, que tenemos mucha fuerza, mucha voz, que somos gente que realmente si nos unimos y nos queremos y luchamos, vamos a lograr cosas buenas. Pues es amor. Mucha gente lo ve como, pues no sé, como nomás escuela, pero yo lo veo así como la gente no nada más viene aquí para estudiar, pero viene para ser amigos, para ser familia. Y sí, en una frase yo creo que sería amor.